Hoy Attachment te trae. Se está presentando un clima severo de lluvias, tormentas, nevadas y tornados que continúan afectando zonas de Estados Unidos, y precisamente este lunes casi 250 mil personas amanecieron sin electricidad desde California hasta Michigan. Múltiples tormentas en Oklahoma, registradas durante el fin de semana, mantuvieron bajo alerta a los ciudadanos hasta primeras horas de este lunes, mientras que en partes del centro del país se registraron tornados durante la noche del domingo. Un ciclón profundo de latitud media esparcirá lluvias y tormentas eléctricas en el medio oeste del Valle de Ohio y el Atlántico Medio hoy, reportó el lunes el Servicio Meteorológico Nacional. Incluso el Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico advirtió que este lunes sería posible que se presentaran tormentas eléctricas severas en partes del Valle de Ohio, que como consecuencia traerá riesgo de ráfagas potencialmente dañinas y algunos tornados más. Antes de continuar con el video, si te está gustando el contenido, no dudes en comentar y regalarnos un like. Se asegura también que una franja de nieve y hielo se extienda hoy por el medio oeste superior, los Grandes Lagos y el noroeste, mientras se desarrolla un sistema secundario de baja presión y el par de ondas superficiales se desplazan lentamente hacia la costa este. Además, durante días, miles de residentes en Michigan han pasado días sin luz luego de una fuerte tormenta de hielo la semana pasada. Así vamos llegando al final de este video. ¿Qué opinas al respecto sobre estas tormentas que se están presentando en varios estados de Norteamérica? Tus comentarios son muy importantes. No olvides suscribirte al canal. Hasta pronto.